which happens sometimes when I'm trying to type quickly. Writing is a big part of my role. And Grammarly helps me feel confident I'm doing it well. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Nice to see you one more time. Let me see. Yeah, I'm here. So nice to see you. Welcome. So I hope that you enjoyed your weekend, that you did, I guess you did something different, something special. Hopefully, right? So nice, it's Monday, okay? Even though we don't really like Mondays, right? Because it's not easy to have Mondays. But, well, so we have to do it, right? So no matter what, okay? So
Nice. Thank you for being on time. Let's see. We are 25. My goodness. Hey, qué chivo. Casi todos desde el primer momento. Okay. So, nice. Thank you. And let's see. Thank you for the cameras. Okay. For the ones that are with the camera on. So, si me ven que apago la cámara un momento, es porque no estoy al full todavía, no estoy like 100% still. So I'm in the process, okay? I feel way better, definitely it is. Okay, ya no me veo como que me voy a morir, pero still, okay, todavía estoy ahí con la gripota que no se me quiere quitar. Entonces, ahí se ven que quito la cámara unos segunditos, pues saben que es por eso. Okay, so nice. My goodness, this is the last week. So how you feel? I feel so exciting because it is the last week. Vamos a ver, le vamos a preguntar. Pónganme la cámara, no sean tacaños. Qué barbaridad. Ya los voy a chamarrear, todos los que no ponen cámara. Ahí en el baño quizás están y dicen que están trabajando. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Francisco, mi modo. Francisco, usted es el elegido. Que se le quite el sueño. ¿Cuántas personas con cámara abierta y a mí me tiene que soy el único que le puede preguntar? ¿En serio, teacher? Eso se llama... ¿Tanto me odio? Eso se llama karma y el karma llega en el momento apropiado. Ajá. When I say, Francisco, when I say I'm so excited, so what is the meaning of that? Okay, so what is the meaning when I say I'm so excited because this is the last week of the course? So, ¿qué les estoy diciendo, Francisco? Lo único que entendí fue fin de semana, no mal entendí. No, I didn't say weekend, no he dicho, no, no week, he dicho digo, week. Es verdad, la week. Última semana, last week. Ah, okay, this is the last week of the course. Al okay. Último, this is the last... la última semana del curso. Ajá, I'm so excited, I'm so excited. So what is that? No me acuerdo. Vaya, pues Francisco, eso ya lo he mencionado. Ya sí, lo he dicho. Me acabo de despertar. Ando la mente ahorita revuelta. Vamos así a que... ver, le va a ayudar este Damaris, Mabel. Ajá. Gracias, gracias. Dígame, dice. What is the meaning of the expression when I say I'm so excited because this is the last week of the course? So, what is the meaning of that? Hasta escribí esa palabra en el chat, lo recuerdo y le dije anótenla. Exciting. Damaris, I'm so exciting. Exciting. I don't remember, teacher. You don't remember. Carlos Fernando le va a ayudar. Vamos a ver. Carlos, salve las almas que están aquí. I don't remember. Me too. My goodness. Vamos a ver. Ana Moreira. Ana Moreira. Hello, teacher. You say that en español se lo voy a decir. Usted está muy emocionada porque ya es la última semana de las clases del módulo. That's perfect. Nice. I'm so excited, estoy emocionada, ok, les puse la palabra exciting y alguien dijo excitado, yo les dije no, no es excitado, fue es Carlos el que dijo excitado. Emocionado, oiga Carlos, a usted le echa. Yo lo traduje literal, pero es emocionado. Ah, por eso usted se acuerda.
Ok, so Ana creo que se ha conectado de otro dispositivo, no sé, pero solo le ha puesto un nombre y un apellido. Ahí vea si le puede modificar. Bien, bueno. Espero. Siempre como brindando en mi casa y estoy tratando de conectarme a la computadora, pero todo está en contra, hasta el internet, y he intentado conectarme. Ah, ok, ok. Vaya, está bien. Sí, ¿cómo se escribía, se nota que está en otro dispositivo, pero no se preocupe. Solo que está cargando, ¿no? Solo no carga nunca. Bueno, no se preocupe. La vamos a volver a escribir. Déjenme ver este chat, que no sé qué se me ha borrado aquí esto, niños. Ahorita le escribo, déjenme ver aquí. Dios mío, y esto. Ay, yo estoy en la misma computadora, pero. Y se terminó el mes, teacher. Oh, yeah, it is. It is the last week as well, okay? Excited, okay, excited. Excitado. Sí, por eso les pregunté. Por eso les pregunté, porque yo me acuerdo que lo dije y alguien dijo, pero no me acordaba quién. Eso yo le dije, no, no es eso. Siempre uno tiende a como querer traducir como lo ve ahí, va, y cree que lo quiere leer en español, pero no, ok, es emocionado, cuando usted está feliz, contento, más que feliz por algo, right? Usted dice, I'm so exciting, ok, so ahí va la cuestión. Bien. Well, it's the last week, it's the last week as well for the month. So let's see, Adam Wilfredo, what is today's date, Adam Wilfredo? Today is Monday, 28th. My goodness, you don't even remember the day for today. My God, it's not 28th, it's one day left. 26. My goodness, that was yesterday, 26th was a yesterday. There is Monday, 27th. Okay. Monday, 27th. What else? June 2022. Perfect. June 2022. Andaba algo perdido ahora. No he puesto la fecha. Okay. Nice. Perfect. So I have to pass the attendance. My goodness, ya me pasé 10 minutos aquí. So, and also we have to watch a video, but first I'm going to pass the attendance. Just let me open the file right here. Let's see where it's my group. My goodness. Me han borrado aquí. Aquí está. So let me know, please, if you are here. Let's see, Abigail, Noemi. Present. Nice. Adam Wilfredo. Thank you. Alberto Enrique, nice. Present. Thank you, Alejandro Alfredo. Present, miss. Thank you. Amilcar Edgardo. Good evening, teacher. Present. Good evening. Ana María. Ana María. No. Then we have Ana Mercedes. Ahí está. Present, teacher. Thank you. Ana Noemí. Present. Nice. Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto, por ahí lo vi. Nice. Carlos, I'm sorry, Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you. Carlos Fernando. Present, teacher.
Nice. Carlos Heriberto. Present, teacher. Nice. Carmen Guadalupe. Present, teacher. Nice. César Alejandro. César Alejandro. Claudia Lisette. Claudia Lisette. No. Cristian Gerardo. Present, teacher. Nice. Daisy Sarai. Present, teacher. Nice. Damaris Mabel. Present, teacher. Nice. Edith Araceli. Present, teacher. Nice. Edith El Carmen. Present, teacher. Nice. Elian Heriberto. Present, teacher. Nice. Elisa Cristina. Elisa Cristina. Thank you. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fatima Elizabeth. Present, teacher. Nice. Francisco Alberto. Good evening, here, teacher. Nice. Gabriela Eunice. Present, teacher. Nice. Gerson Antonio. I'm here. Nice. Ingrid Jamilet. Present. Nice. It is Regina. Present, teacher. Okay, nice. So let's do something right here. So vamos a ver un video de INSAFOR. El video creo que está en español. Mi modo, tenemos que verlo. Y si en algún momento le llegan a preguntar si usted vio un video de INSAFOR, usted dice, sí, yo vi el video. Ok. Teacher, que es un requisito. Go ahead. Bueno, como sabes, también me gustan los videojuegos. Últimamente he estado jugando uno en inglés, pero hay algo que se me dio una duda. Cuando usamos el I, sería yo, pero cuando se utiliza there al final, ¿tiene siempre el mismo significado o cambia al final de una frase? Es pregunta. ¿Lo ha visto en pregunta? No, no, no era en pregunta. Eso es lo que me pareció más extraño. Porque están las tag questions que dice, neither do I. Neither do I, either do I. Ahí sí se puede usar algunos sujetos. Pero eso sería yo también. Lo mismo. Ah, okay. Gracias. Bien, les decía que mi modo, vamos a ver un video de INSAFOR. No es si lo quiero poner, no, que es una obligation for me to play the video. So, no es muy largo, ok, no se preocupen. Pero sí lo tenemos que mirar, así es que le voy a dar play acá. Y como les digo, es un requisito de parte de INSAFOR que veamos todos este video. Así que si le llegan a preguntar si usted vio el video, pues usted responde, ¿verdad? Y que sí. Ok, ahorita le vamos a dar play. Sí lo escuchan, ¿right? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Perfecto. Muy bien. El INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES,
amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, so, dejen ver dónde le pongo pausa a esto. Dios mío. Ese cabal se puede poner. No, y para eso sí, número 1, ¿verdad? Yeah. Donde está el relajo ahí, rapidito. Correcto. Bien, bueno, ahí es propaganda, ¿verdad? De INSAFOR, por la verdad que muchas opciones, o sea, ustedes están en uno de los tantos programas que hay, o sea, ustedes no necesariamente se van a capacitar con INSAFOR en el inglés, o sea, pueden buscar otra alternativa, pueden buscar otro rubro que le interese, que vaya acorde a su carrera o algo, ¿verdad? Esa es la idea de que inglés corporativo les pase estos videos de INSAFOR para que ustedes conozcan la empresa, conozcan lo que ellos hacen. La verdad que es una ayuda, o tal vez ustedes tienen amigos, familiares que no están trabajando y desean capacitarse en alguna área. No sé si alguna vez usted se ha metido a ver la página de INSAFOR en internet. O sea, ahí hay una lista de cosas inmensas en las cuales usted se puede capacitar, en las cuales usted puede aprender. Y pues la mayoría, pues yo diría todo es
completamente gratis. Así que eso es, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Sí, de esa forma lo diré que hay uno, el método de empresa centro, que es bueno, pero tiene que tener por lo menos menos de 20 años, son 4 años de la carrera. Y no recuerdo qué es lo que va a ser automovilista, o no me recuerdo muy bien. Pero para sacar una media carrera está bien ahí. Sí, como les digo, o sea, opciones ustedes tienen. Bien, well, let's continue, okay? Time is running. So we are going to read this right now, and we are going to start the last section, okay? So creería yo que todos trabajaron en la plataforma. Había un par de nombrecitos por ahí, pero yo creo que sí lograron solventar al final, ¿verdad? Completar los ejercicios pendientes. Bien, so we have Christina Aguilera. So probably you know who is she, right? So, but we are going to read. It says Christina at the Olympics. Okay, Christina first hit the genie in a bottle. And it says Christina second from right on the new Mickey Mouse clock. Okay, so I don't know if you know Christina Aguilera, but let's see what it says right here. Scan the article and look at the picture. In what year did each event take place? Okay, so that's the idea. So we have pictures right here about Christina in different time or different places. So we need to know what was the year, okay, in which time of her life she was on that place or doing that activity, okay? So let's see, Carlos Heriberto, vamos a empezar con usted antes que le empiece ahí el fallo del internet. Ay, no, mentira, Jeremy. Si no lo molesta, usted se enoja. Así hacen los estudiantes y usted bien lo sabe. Vaya, empiezo aquí, mire, so far, no sé, vamos a ver hasta dónde llega. Ok, so far, has multiple hit singles. She has fans of all age around the world, and many people say she is the best singer of her generation. She's Christina Aguilera. Here are some highlights of Christina's life and career. Yay, nice. Very nice pronunciation, Carlos Heriberto, nice. Just one word, okay? Aquí no me pronunció la S. Fue lo único. Ok, de ahí todo lo demás, excelente. Aquí solo me dijo age, y that would be ages. Ok, so todas las edades. Ok, nice. Do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? ¿Y eso qué será? No estoy muy seguro. ¿Cómo se utiliza? Highlights. Ok. Sorry, Francisco, ¿cómo se utiliza what? Lo siento, take place. Take place, okay. So, in the question, that's right here, Francisco? Yes, just take place. Okay, in what year did each event take place? ¿En qué año estos eventos han sucedido o toman lugar? Take place. Toman lugar, ok, los eventos que vamos a ver a continuación. Highlights, hey, nice, vean, anoten esta palabra. Si yo le digo mañana, hey, tell me, do you have any highlight, something important, a highlight? Se va a quedar que si tengo algo arriba, o lo que me está preguntando, arriba que alumbre, highlight, o sea, ¿qué es? Ok. Here are some highlights of Christina's life and career. Okay. Aquí hay como el highlight es como algo sobresaliente en la vida de Christina Aguilera. Pero si escriben toda la vida,
no sé, un libro tal vez, ¿verdad? No es un parrafito. Como que yo le diga a usted, cuénteme su historia desde que nació hasta la edad, o sea, es un montón. Pero usted, yo le digo, tell me some highlights about you. Ah, usted me va a decir, mire, cuando yo tenía 5 me pasó tal cosa. De ahí a los 10 años yo me acuerdo de esto. De ahí a los 20 me pasó esto. De ahí a los 25, mire, me gradué. De ahí, mire, a los 30 la regué, me casé. De ahí a los 35, fui papá, mamá. Algo así, ¿me entiende? Los highlights son momentos sobresalientes de la vida, en este caso, porque está hablando de Cristina Aguilera. Pero si yo le digo highlight suyo, usted me va a decir lo suyo. Si yo le digo, hey, dígamelo, ¿qué me puede dar de highlights de este carro? Un ejemplo, va bien el vendedor, y, ah, mire, este carro es esto y esto, y empieza a decir lo más importante, digamos. Eso sería el highlight, ¿ok? Lo más relevante, lo más atractivo, lo más bonito, ¿ok? So, nice. ¿Alguna otra palabra? No. Ok. He visto muchas nice. Palabras, sai y saying, pero nunca supe qué es el significado. Which one? Sai. Donde dice, many people say she is. Many people say, ok. Say she is, ajá. Francisco, ¿qué es say? No sé, la verdad. Si usted estudió los verbos en pasado. Solo recuerdo que aparece say y say. Verdad. Entonces ese es el verbo en pasado. Porque está hablando de lo que ella fue, ella hizo. No es una conversación o un texto en presente, sino en pasado. Por lo tanto, el verbo que han puesto es en pasado, porque yo no puedo decir, las personas dicen que ella fue, o sea, no puedo decir en presente el verbo decir, sino que dijeron, ¿ok? So, ese sería el verbo en pasado, ¿ok? Se supone que ya los verbos usted ya se los puede, ¿ok? So, no me los he aprendido todos, lo siento. Bueno, ahí tiene tarea, porque los verbos son mandatory, ok. Nice. So, Ana Mercedes, continue with the timeline, ok. What is a timeline, Ana Mercedes? Timeline. La línea del tiempo. There you go, ok. Una línea de tiempo, timeline. Si no ve los numeritos, eso yo no los miro. Ahí, la verdad que quiero ver que si lo hago más grande, creo que peor es que se mira. Están borrosos. Bien borrosos, pero es como 1980, 1988. Pero no se preocupe, lea lo que está aquí en amarillo. Ok, so go ahead, Ana Mercedes. Cristina is born on December 18 in New York. Cristina filmed papers on television in Star Search, a television talent show. Cristina is on TV in Disney New Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Okay, perfect. Thank you. Okay, so Cristina is born, right? So that is Ana Mercedes right here. Cristina first or Cristina fierce? Ana Mercedes first. ¿Verdad que sí sabe? Cristina first appears, la S, hay que pronunciar, appears on television in a Star Search television talent show. Okay, so she was in the Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Okay, so Carlos Alberto, continue please with the reading right here. Cristina records. Okay, teacher. Cristina records. All I want to do with Keison Nakashi, Nakanishi, a Japanese pop star. She tours Japan. No olvidaba eso. Japan. Continue. Okay. Cristina sings
a song for the Disney movie Mulan. Christina has her first big hit, Jenny in a Bottle. Okay, perfect. Thank you, Carlos. So, Christina records All I Wanna. Mira, aquí, esos son nombre, el nombre de la canción, ¿ok? Pero así es, ¿ok? Así se lee, All I Wanna Do. Y usted me va a decir, ¿y eso de wanna qué es? Eso es un slang, no sé cómo decirlo. Eso es como un inglés informal, un inglés callejero. Usted habla con una persona callejera, lo que nosotros, para nosotros un callejero aquí es alguien como tipo vago que no trabaja, que no hace mucho, ¿verdad? Usted dice, ah, este solo en la calle anda, y usted va a escuchar el vocabulario, no es bien, o sea, no es una persona bien educada, sino que al contrario, va bien mal hablada, como solo en la calle anda, o lo cosas malas aprende. Lo mismo allá en inglés, ¿ok? So, ahora, usted puede decir, entonces la Cristina era malcriada porque dijo esa palabra. No es una mala palabra, sino que más bien es una, es un slam. Así como nosotros en español tenemos palabras que las maldecimos, pero todos las decimos mal, y ya nosotros es como cora. Me da una cora de tomate. Todos decimos así, me da una cora de pan. Y usted que estaba aprendiendo inglés, usted sabe que es quarter, la pronunciación. Pero todos decimos, yo, mire, me da una cora de no sé qué. Dos coras de papa, ¿quién? ¿Ok? So, para nosotros ese podría ser un slam. Con la palabra safety, que toda la gente dice safety. Ah, vaya, Francisco, ¿verdad? Que nos viene saliendo a veces con thank you. Very, very thank you, very, very. Ajá, thank you. Sabemos que está mal dicho, pero hey, thank you vos. Sabemos que es thank you, sabemos que es quarter. Pero bueno, lo decimos y nadie le va a decir, hey, no se dice así. O sea, lo tomamos como ya parte de. Entonces, este wanna es el famoso I want to. Eso sería want to. All I want to do. Todo lo que quiero hacer. Pero usted va a escuchar gente allá que dice, I just wanna this. I just wanna. Y usted dice, wanna. ¿Qué es eso? Es como el decir el want to, pero de una manera callejera, una manera informal. Pero si usted lo dice, nadie lo va a juzgar, porque es como que yo diga cora, una cora. Nadie le va a decir, no, es que no es así. Usted dice, I wanna piece, ok. Le van a entender que usted quiere un pedazo de pastel. Y no le van a decir, hey, no se dice así. Ahora, si usted está, obviamente, en la universidad presentando un trabajo, no va a decir wanna, porque usted no está en la calle, usted está dentro de un lugar formal. Usted tiene que decir, all I want to is this. Ok, pero si está con los cheros de la calle, I wanna go. O sea, y ya. No sé si me comprenden eso del wanna. Ok, nice. No es que esté malo, porque si usted lo dice allá, todo el mundo le va a entender. Le dice usted a cualquier americano, I wanna coffee. O sea, no le van a decir, hey, gramaticalmente eso está malo, ¿no? O sea, ellos lo entienden y le dan el café y ya. Pero no es correcto porque es como un slang callejero. Ok. So then it says, what else? Japanese, Japan. Ok. Carlos, no se le olvide. Japan, Japanese. Ok. La ciudad y la nacionalidad. Then she sings the song for the Disney movie Mulan. And the first, okay, one more time, Carlos, first, no fierce, first, hit, Jenny in a bottle, bottle, okay, bottle, that's the pronunciation, Jenny in a bottle, el genio de la botella, ¿se acuerdan de esa famosa canción de ella, right? So, that's the Jenny in a bottle, okay, so, vamos a ver, continue, vamos a pedirle a... Christian, Gerardo, please continue with the last part right here. Okay. Along with other singer, Christina records Lady K
No alcanzo a ver, no alcanzo a seguir qué dice ahí. Lady Marmalade. Late. Ahí déjelo. Ok. For the movie Moulin Rouge, Christina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Christina wins the best. No distingo qué dice. Female. Female pop vocal Grammy awards for Beautiful. Perfect. So, along with the other singers, Christina records. Eso sí lo dijo bien, pero en el otro lo dijo mal. Ahí está otra vez. Ok, the movie, ahí el nombre de la movie, the movie Moulin Rouge. Christina performs, no, perform, ok, performs, ok, no es lo mismo decir performs que decir performs, ok, performs at the closing ceremony for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah, ok. Ustedes que están aprendiendo inglés, tal vez no es que usted va a ir a vivir allá a Estados Unidos y que usted va a andar por allá, ¿verdad? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe en un futuro, pero usted que aprende inglés tiene que de una o de otra manera buscar información, cultura general de ese país o de los países que hablan inglés. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es esto de Utah? ¿No es una ciudad? ¿Un estado? Ah, muy bien, Amílcar, es un estado. La ciudad es Lake City. Ok, Salt Lake City es el estado de Utah. Ok, so, esa palabra puede decir usted, ¿y eso qué es? Es como que ahí diga a Popa City, San Salvador. Usted lo lee y sabe qué es San Salvador. Ahí dice, qué sé yo, Usulután, y usted se ubica más o menos, ah, eso es de por allá, de aquel lado del mapa, right? So, tiene cierta noción, ¿ok? Como les repito, no es que usted va a ir a vivir allá al norte, pero uno nunca sabe, y le llega alguien y le dice, mira, yo vengo de Utah, y usted le dice, ¿qué venís disfrazado de qué o qué onda? De, o sea, le viene algo de monte a uno en la mente, tal vez, no sé, al oír esa palabra, right? So, no, le está diciendo que viene del estado de Utah, ¿ok? Son 50 estados en los Estados Unidos. Entonces, usted debe de, por lo menos, ¿verdad? Algún día vea el mapa de los Estados Unidos y empiece a buscar ahí, ver cuáles son los estados. ¿Por qué? Porque el idioma inglés, obviamente, usted va a hablar con gente que habla inglés. No va a ir a hablar allá con un chino, japonés, mandarín, ¿verdad? O sea, con alguien de inglés, la cultura que le van a transmitir es de esto. Lo más remarcado es de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos eso. Les voy a mandar un video. Bueno, eso no lo puedo poner acá, pero lo voy a buscar. Hay un video en YouTube de los Estados Unidos, ¿ok? Y es bien bonita la canción y hay unos dibujos que representan a cada estado. Ahí usted como puede aprender, hey, aquí en Utah se hace esto, esto es lo más famoso de ellos. Acá en Washington, this is the famous thing, right? So, ahí Francisco, usted que es bien googlero, busque ese video en YouTube de los estados. Ahí lo voy a, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es bien bonito. Y ahí le va diciendo bien todo lo de los estados. Eso, como le digo, extra. Usted que se está lustrando en el idioma, tiene que saber de todo. Ok, Christina wins the best a female. ¿Qué dijimos a Milcar, Edgardo, que ya vino? ¿Qué dijimos que era female? Femenina. Ah, ok, femenina. Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. Ok, se ganó el Grammy ella por esa canción. Me imagino que es la canción de Beautiful. So, nice.
Overall, Christina Aguilera is thrilled by her success. It's being quite a roller coaster ride. She left. I simply love my job. So do all Christina fans. So, por cuestión de tiempo, esto habría que enumerarlo y eso, pero la verdad que eso no es importante. Bien, let's move on. So look what it says right here. Sales assessment. ¿Qué dijimos que era el sales assessment, Carmen Guadalupe? ¿Qué dijimos que era el sales assessment? No remember, teacher. You don't remember? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Edith del Carmen, ¿qué dijimos que era sales assessment en el anterior que nos apareció? I don't know, teacher. Vamos a ver, Iris Regina, ¿qué dijimos que era? Sales assessment. No remember, teacher. Padre y lo ando buscando y no lo encuentro. Claudia Lisette. Autoevaluación. Es autoevaluación. Gracias. Vaya pues, niños. El otro módulo, ¿ustedes a qué módulo van a pasar? La cocina. ¿A qué van a pasar? Preintermedio 2. Ah, preintermedio 2. Y allá le van a preguntar un montón de cosas y usted va a decir, eso no lo vimos, eso no lo dijeron. Y no es tal vez que no se haya dicho, tal vez se le escapó, no lo anotó, se le olvidó. Yo les hago pruebas así, de cascaritas, de cositas que yo sé que lo vimos y que lo dije y lo pregunté y le dije, anote. Toda palabra nueva que usted no sabe, anótela, búsquela, vaya aumentando su vocabulario. Nos apareció después de la unidad 2 o de la unidad 1, no sé, un sales assessment. Y yo le dije, mire, aquí dice sales assessment. Quiere decir que es una evaluación personal. Quiere decir que esto usted lo tiene que hacer usted solito porque no lo puedo resolver aquí porque es un sales assessment. Son dos paginitas, creo yo, nada más. Así que ahí las hace usted. Bien, so let's move on to the last, okay? Look, this is the last section, okay? Entre ahora, mañana y miércoles terminamos. Así el jueves resolvemos el examen final y pegamos la respectiva chillada de siempre, ya saben, okay? So, the name of the last section says, tell me about your family, okay? So family members, esto en el módulo 2, si no estoy mal, viene esto de familia, ¿verdad? Así que usted ya conoce el vocabulario. Aquí tal vez lo que vamos a hacer es extenderlo, profundizar en algunas otras palabras. So tell me about your family, okay? So we have the family words, okay? And it says, look at Sam's family tree. How are these people related to him and these words to the tree family, okay? So, acá en teoría usted debería de poner este vocabulario en el lugar que corresponde. We have cousin, we have father, grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. No sé si hay alguna palabra nueva ahí para usted. Ok, le voy a compartir dos imágenes que he buscado por acá. Igual, ¿verdad? Para que se ilustre usted un poquito ahí con las family members. Miss. Go ahead, Carlos Fernando. ¿Qué es sister-in-law? Ah, that's a nice question. Niño, no me toque aquí. Sorry. Que ya vino aquí el pequeño terremoto y me está tocando acá. Lo voy a... la hora. Tiene reloj automático. Micrófono, teacher. No, es que este niño me está tocando acá. Ah, ok. Sorry, qué risa le da a este niño. La cosa es que me...
puede apagar la computadora. Bien, so sister in love, okay, so sister in love, it's the wife of your, or the, well, I don't know, can be the wife, or can be the girlfriend of your brother. Carlos, do you have brothers? Yes. Ah, okay, so the girlfriend of your brother is your sister in love. Did you get the meaning? Es como cuñado. Ah, en este caso es una lady, sister-in-law, cuñada. Si usted quiere decir cuñado, that would be brother-in-law. Okay. Now, Francisco, how do you say suegra? ¿Tiene suegra usted, Francisco? No, oh, gracias a Dios. Estoy soltero, sin hijos. Esperando, pero bueno, quería preguntar. Y esperando herencia, dice. Qué chivo fuera. Solo quería preguntar qué significa, no sé cómo se pronuncia, cousin. Cousin, ok. Cousins. Do you have brothers or sisters? No. You don't have? Yes. No, hombre, sí, pues sí, usted ya veo que sí está esperando herencia. Cuando no hay hermanos, es el único heredero. Bueno. Ahí se la juega o herencia o deudas, porque no va a haber otro que las pague. Yo creo que el segundo. Ay, cómo lo molesto, Francisco. No hay problema, no hay problema. Bien, vamos a ver. Cousins. ¿Quién tiene cousin? Levante la mano ahí virtualmente. ¿Quién tiene cousin? Todos tenemos. Bueno, no, Francisco. Bueno, sí tiene que tener Francisco. Damaris, no. Ok. So Damaris, vamos a ver Damaris. So how old is your cousin? One of your cousins, porque puede que tenga varios, ¿verdad? Uno. Tengo como 5, teacher. Vaya, imagínate, Francisco, qué montón. Y usted dice que no tiene. Los cousins. Quiere que vaya, hola. Mucho gusto. No, estoy yendo por otro lado. No, eso serían, su mamá tiene hermanos. Does your mom has brothers or sisters? Francisco. Yes, yes. Vaya, so you do have cousins, okay? So the sons of your uncle are your cousins. Sería el primo, Francisco. Usted tiene un montón de primos y primas. No me llevo con la familia. Dios mío. Pues sí, a la regó. Usted va a ser el que va a pagar la deuda. Ya ve. Ya veo. No, hombre. Bien. Thank you, ¿ok? So, ajá. Cousins. A cousin es para los dos. Niño o niña. ¿Ok? Si es primo, cousin. Si es prima, cousin. ¿Ok? No hay femenino ni masculino. Cousin es primo, niño o niña. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver, Ana Mercedes. How do you say sobrino? Ana Mercedes. How do you say sobrino? I don't know. Vamos a ver, Gerson Antonio, how do you say sobrino? Nice. Is nephew. Nephew, there you nephew. Go. Nephew, nephew. Ok, no sé si en las palabras que ya lo voy a revisar, ahí está. Vamos a ver, Claudia Lisette, how do you say sobrina? Es niña. How do you say sobrina? No recuerdo. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí no le hemos preguntado. Adam Wilfredo, hoy no le he preguntado, por Dios. Adam Wilfredo, how do you say sobrina? Así le pregunté la fecha. Va. Niece. Fíjense bien, cousins, acabamos de decir que no importa si es hombre o mujer,
cousin es cousin, ¿ok? Pero sobrino y sobrina, no. No me vaya a decir, ah, este es mi nephew y es una niña. Porque si es una niña, es una niece. Y si es un niño, que es el sobrino, es un nephew. Pero si es sobrina, es una niece. Tengo manitas levantadas. No sé si hay alguna pregunta. Ana Mercedes. No, teacher. Ah, vaya. Ah, Francisco, ¿usted? Sí, 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 tengo una duda. ¿Cómo se dice hijastro e hijastra? Ah, muy buena pregunta. Y quiero ver si está acá. Sí, aquí está. Step feathers. Vaya, hijastra. O sea, es la hija de, no es su hija, pero es la hija de la pareja. Ok, so that would be like granddaughter-in-law. Oh, daughter-in-law. Hijastra. Hijastro, brother-in-law. Okay. So, nice. Vamos a ver, le vamos a preguntar ahora. Claudia, no sé si tiene una pregunta. Era solo... cuando preguntaron los que tenía sobrina. Ah, okay. Ok, thank you. Vamos a ver, Andrea Geraldine, qué barbaridad porque no le he preguntado ahora a Andrea, Dios santo. So, Andrea Geraldine, how do you say madrina? O padrino, usted dice, ay, es que es mi madrina, que este es mi padrino, viene siendo familia, ¿verdad? O sea, de una o de otra manera. So, ¿cómo le digo? Ay, este es mi padrino. Es así, no me lo sé, teacher. Vaya, no se preocupe, le va a ayudar Elian. Elian tiene que saber. Y si no, se lo inventa. I don't know, teacher. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Esta es mi madrina, este es mi padrino. Madrina, godmother. 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 Ah, ¿verdad que han visto la película? Los que ven las películas en inglés, ahí aprenden, pero como si la ven en español, estamos mal, pero si la ven en inglés, ahí está, la good mother, good father, ¿ok? So, ¿cómo diría? Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Vamos a ver, Ana María Enríquez. Ahorita cabal quitó la cámara, Ana María Enríquez. ¿Cómo se dice padrastro? Padrastro. Ana María. Madrastra. Padrastro. A ver, stepfather. Stepfather and stepmother, right? Stepfather, stepmother. Nice. Gerson. Antes que se vaya, Gerson. Gerson, ¿cómo se dice? Este es mi medio hermano, esta es mi media hermana. Es decir, que es hermano de su, es hijo de su papá, pero no de su mamá, o es hijo de su mamá, pero no de su papá. Gran relajo que hace la gente, ¿va? Pero bueno, así es la familia. Este, ajá, ¿cómo le digo? Este es mi medio hermano. I don't know. Ajá, ¿quién sabe el medio hermano, la media hermana? Half brother. Half brother, half sister, ok, medio hermano, media hermana. Bien, ¿cómo se dice la última? Porque ya nos vamos. Francisco, ¿cómo se dice tatarabuelo? Tatarabuela. Gran tatara. Me agarró. Tatara, tatara, tatara. Uh-huh. How do you say? Great, great, great grandfather. Oh, ok, so el grandfather y grandmother es el abuelo y la abuela. So en este caso sería grandparents or granddaughter. Great, ajá, sería
la bisabuela, si decimos o la tatarabuela, no, la bisabuela creo que va primero, y después va la tatarabuela, y después la tatarabuela, y después la, todas las tataras, right? So that would be great grandmother, great grandfather, okay? So por cuestión de tiempo nos vamos a quedar aquí, mañana vamos a preguntar estas palabras que hemos visto, cómo se dice medio hermano, medio papá, medio hijo, medio, medio hijo no existe, va. Este, bueno, para algunas sí. How do you say, este, media hermana, cuñado, la cuñada y todo eso, ¿verdad? Este, novia, ahí les mandé la imagen, creo yo que les mandé, ahí está. Ok. ¿Sí? ¿Cómo se dice el ex boyfriend? La que, la nuera, la que no era. La que no era, la que es, la que quiso que fuera y no fue. Y todo eso, ¿verdad? Todo ese relajo de gente. So, déjenme valido la asistencia nada más. Tengo 2 minutos y había 2 personas nada más que no tienen. Ana María Enríquez. Present, teacher. Thank you. César Alejandro Ramos. César Alejandro Ramos. Claudia Lisette López. Present. Thank you. Y creo que ahí estamos. 2 nada más no tienen asistencia. Que, bueno, no, solo 1 persona, César. Bien. ¿Y que mencionó a Gerson ahora? Ahí está Gerson, ahí tiene asistencia. Está. Ok. Ahí no, está, yo creo que no lo mencionó en nada ahora, se salvó. ¿Cómo no? Si le, no le pregunté, Gerson. No, sí, ¿verdad? Ahorita sí, le acabo de preguntar. Eso ahora está dormido, Francisco. Está dormido, Francisco. La última pregunta fue la de él, ¿ok? Ah, okay, sí, sí, a todos les he preguntado. Los que no tienen mentiras, cámara, pues, ni modo, va. No, a los que tienen cámara, usted bien sabe. También que tiene que preguntar los que no tienen. El que no tiene cámara, no, porque imagínese que está ahí en el medio del toilet, ahí en el trono, y le sale ahí al pasarme el papel. Miren, es que me ha pasado, yo por eso yo le tengo miedo a los que no tienen cámara, porque una vez yo le dije, va, al inicio, cuando empezábamos con esto del modo online, yo le dije a un fulano, que era un muchacho, y le dije, le hago la pregunta y enciende la cámara y ahí en el baño, aquí te traigo el papel, le dijo todavía la persona. Me lo dio la profe. Ay, no, yo, y todo el mundo se quedó así como en shock, porque es que nadie se rió, porque es que no dio risa, o sea, todo fue un impacto, así como inmóviles, todo nos frizó el internet. Sí, yo he estado ahí de seguro, alguna pendeja le ha dicho. Pero sí, encendió la cámara y estaba en el baño y todavía le estaban alcanzando el papel, o sea, y se escuchó pues que le estaban alcanzando el papel. Entonces yo por eso yo ya dije, el que no tiene cámara, pues yo asumo que esto está dormido, está en el baño, a excepción de los que están trabajando, ¿verdad? O sea que pues sí, mi modo, tienen que trabajar, pero por eso no me gusta preguntarles, porque yo digo, imagínense que está ahí en medio de algo, no sé, va, si uno nunca sabe, noche, qué sé yo, va. Entonces no puedo, no quiero ese tipo de espectáculos aquí. Entonces, este, quiere participar, alístese a la clase, esa es la idea, que usted ponga su cámara y teacher, aquí estoy, pregúnteme, yo quiero responder, yo quiero participar. Bueno, que ya me dio técnica para, no, para que no me pregunte. Ah, usted siempre le voy a preguntar, usted no, ya no va a caer en ese truco, ya usted. Porque va, siempre sabe que siempre voy a contestar. Usted siempre le voy a preguntar. Bien, time is over. Este, yo sé que no se quieren ir, pero mi modo, la vida es así y hay que retirarnos. Este, mañana, martes, miércoles, y se nos acabó el módulo. Y usted tiene que ir bien afilado allá. El jueves vamos a hacer un repaso, vamos a ver esto de los tiempos gramaticales. Si se fijan, en este módulo ha sido más que todo repaso.
Si lo único nuevo que tal vez hemos visto es esto del would que estuvimos mencionando el jueves. Cositas así bien sencillas, que ha sido lo nuevo, palabras. Pero de ahí le hemos venido dando a las mismas WH questions, to be questions, ok, tiempos gramaticales, los verbos, desde allá, desde el módulo 2, venimos hablando de que hay que aprenderse los verbos. Adjetivos, que es lo que hemos visto, los comparatives. Espero que esa imagen que usted tiene, por lo menos que la descargue de ahí del grupo de WhatsApp, porque algunos la tienen ahí como privado, el grupo, pues que lo ponen ahí silenciar un año. Entonces, cuando usted lo pone silenciar un año, ahí no le caen las... O sea, le cae la imagen, pero no se le descarga automáticamente. Entonces, por lo menos descárguela ahí y véala ahí, qué sé yo, péguele una vista. Porque si no, pues, o sea, usted va avanzando en los módulos, pero su nivel no va avanzando como debería de ser. Y eso es por cada uno. Ok, cada uno, si la clase es para todos igual, la plataforma, todos llenan lo mismo. Entonces, usted tiene que ver por qué hay algunas deficiencias en usted, por qué no platica mucho, porque usted me dice, es que yo me trabo, pero ¿por qué se traba? Tiene que destrabarse, y aquí en la clase es que se tiene que destrabar. Pero si usted se queda con eso, que yo me trabo, va a llegar trabado ahí al avanzado y allá va a llegar frustrado. Yo me trabo, teacher. Yo me trabo porque me da miedo todavía. Pero ahí lo vamos destrabando, Francisco, no se preocupe. Usted me da más miedo por veces todavía. Pero yo, como ni que fuera un espanto yo usted. It's my nightmare. Miren lo que me dijo Francisco, ni me lo mandó a decir. Tengo testigos aquí. Y está grabado para el juicio también. Sí. Bueno, ya 4 minutos de desvelo. See ya tomorrow. Ok, good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Bye. Bye, no, bye teacher. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. See ya tomorrow.